SM Noticias. Tenemos víctimas, llegaron dos avisos de causas cerradas en la Fiscalía Centralizada de Malvinas y Argentinas. Eso es lo que hacen con todas nosotras. Por eso tenemos que salir a defendernos y por eso terminamos en casa como Paola cuando tenemos suerte. ¿Cuántas mujeres contamos muertas y asesinadas en lo que va este año, en José Cepaz y el año pasado? Vamos presas. Nada, el micrófono está disponible para las organizaciones que quieran acercarse a tomar la palabra. Y bueno, cuando salgan las familiares de Paola, nos van a comentar qué tienen las autoridades para decirle. La verdad que no sé, está bueno que puedan tomar la palabra acá y que no las metan a endulzarle el oído dentro de una comisaría. Las queremos libres. Hay que destacar que el Estado es responsable, el Estado no garantiza lugares, casas. No hubiera sido una muerta más. Entonces, tenemos que tomar las calles, tenemos que pedir que Paola esté ya en la calle. Hoy escuchaba 185 puñaladas. Hay que estar mal, ¿no? Hay que tener un dolor que te desgarre el alma para pegarle un pedazo de hijo de puta. 185 puñaladas. ¿Qué? Quiero agradecerles a todos los que hoy nos están acompañando. Siempre pedimos ayuda y nos sentimos solas, porque nadie nos ayudó, nadie nos escuchó. Agradecerles y pedirles que no nos dejen solos, porque si no nos ayudan ustedes, no sé, nos sentimos solas igual. Agradecerles nada más y que no nos dejen solos, lo único que les pido. Mi hermana sufrió demasiado. 22 años que sufrió.